Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos en un mapa para revisión de Texture Pack. ¿Y por qué estamos aquí? Pues obviamente porque les traigo el Texture Pack que tanto me estaban pidiendo. O sea, me estaban pidiendo una cantidad de veces que estaba loco. O sea, ya era increíble que el 90% de los jodidos comentarios era: ¿cuál es ese Texture Pack? Y yo así como que... Todavía no está, tranquilos, todavía no está, pero el día de hoy ya lo tengo aquí, compañeros. Así que nada, empecemos con el video y nada, pues comencemos con el video, ¿no? Y qué mejor que empezar este video con la revisión de los ítems de este texture pack. Empezamos con las espadas, que están jodidamente épicas. Estas espadas, una no la vas a... Por ejemplo, la de madera sí la puedes encontrar en otro texture pack, pero la de oro no la vas a encontrar en ningún otro texture pack, porque no hay ninguno en la que tenga esta textura con este blanco tan épico. Bueno, aquí está la de oro. Luego tenemos la de piedra, que no modifique el mango, porque como que una espada de piedra con un mango blanco, pues no está chido, ¿sabes? Luego tenemos la espada de iron, que es toda blanca, que está por aquí. Luego tenemos la espada de... esto no, esto de aquí. Tenemos la espada de diamante, que como ven es la más jodidamente épica que van a ver en su vida. La vamos a dejar por aquí. Luego tenemos la ender pearl, el arco, la caña y el mechero. El fuego de este texture pack está muy normalito, ¿sabes? Tampoco es que lo modificara mucho porque... pues no sé, no lo modifiqué porque... no. Esto lo dejamos por aquí. Luego tenemos la caña, que esta caña está jodidamente épica. Como ven, tiene un detalle ahí azulito que está bien padre. Y luego aquí está la bolita de la caña. Eso lo dejamos por aquí y lo vamos a tirar para acá. Luego tenemos el arco, que este arco me encanta demasiado. Bueno, en primero veamos las partículas, ¿no? Las partículas son tales que estas son como que unos rombos con un color verde, azul, algo así extraño. Y el arco está muy, muy épico. O sea, tiene, o sea, es todo blanco y un detalle azul. No sé, me gusta mucho cómo quedó este arco. Luego tenemos la ender pearl. Pues esto tampoco hay mucho que decir, ¿sabes? Pues es una bola azul y ya está. Luego tenemos lo de las pociones, por si juegan pot PvP, que yo realmente, a mí como que esas cosas pues no me van. ¡Pum! Y luego las partículas de vida, pues son estas. Y pues la poción, pues no, realmente no hay mucho que ver en esto, ¿no? Vamos a tirar esto por aquí, esto por acá, y voy a arreglar el mapa de aquí, así, y ya está. Luego tenemos las manzanas de oro. Estas manzanas de oro, pues tampoco es que las editara mucho, son de otro texture pack, así que pues, esto no hay mucho que mencionar, ¿no? Luego, otra cosa que se lo están notando, seguramente, son los bloques. O sea, los bloques en los videos no eran estos, no eran tan, o sea, tan diferentes, ¿sabes? Y es porque en la versión anterior, que tenía los bloques más HD, me di cuenta que los FPS bajaban jodidamente más que si los ponía con unas texturas más bajas. Porque estas son, creo, 16x16 y las otras eran ya muy altas. Entonces decidí cambiarlas y traerles estas. Y a mí, en lo personal, me gustó más cómo quedó el texture pack con estas texturas que con las anteriores. Y por eso lo dejé aquí, así. Y luego aquí tenemos las armaduras, que empecemos con las más feas, ¿no? La más fea es esta, la de cota de malla. Vean, como que unos puntitos ahí todos raros, pero bueno. Luego aquí tenemos la de oro, con su espadita ahí blanca, bien chida. La de cuero. Luego la de iron. Y las de diamante, que son las más épicas, porque tienen estos como que detalles así bien piratas. Como que tienen un ¿cómo se llama? Una rodillera, se iba a decir... Se dicen coderas, o sea, protección para codos o yo qué sé, pero están muy, 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 muy buenas. Luego, otra cosa que les podría mostrar son las partículas. Esto se activa por aquí y vamos a dejar que caiga el aldeano hasta para allá. Y estas son las partículas de golpe normal, unos rombos así como que azules, morados. Y las de críticos son tales que así. O sea, queda bastante bien, ¿no? O sea, en mi opinión, son las mejores partículas de la jodida vida. A ver. Aquí, y pues están muy bien, muy, muy, muy épicas. Esto lo voy a dejar por acá porque no me interesa nada. A ver, lo dejo allá, ahí está, perfecto. Luego, el cielo es otra cosa que me encantó. O sea, vean esto. Aquí, pues es un cielo normalito, ¿no? De día, así, tal cual, así, de día. Pues está normalito, pero
Pero el de noche se van a quedar todos locos. O sea, vean esto. ¡Hostia tú! ¿Y este cielo tan hermoso de dónde salió? Pues salió del pack de texturas de cubo. Lo copié de todo texture pack, pero está muy, muy épico. Así que vamos a ponerlo de día aquí y vamos a devolvernos al lugar de los hechos. Ok, ahora, ¿qué otra cosa les podría mostrar? Pues nada, yo creo que realmente los bloques son los bloques del Chant Pack. No sé si lo reconozcan, pero son los bloques del Chant Pack V final. Así que, por si se preguntan si el cristal tiene bordes, ahí están, tiene los bordes. Aquí tenemos bloques tales como, esto es lana, esto es arenisca, y esto es arena roja, arenisca, pues, o sea, los bloques normales. Y luego acá arriba tenemos los de encantamientos. Aquí está la mesa de encantamientos, acá está el cofre de Ender, la mesa de crafteo, el horno, y pues realmente no hay mucho más que enseñar. Vamos a mostrarnos por acá lo que podría ser, tal vez les podría mostrar la hotbar, es verdad, le pongo en game mode survival. Y tenemos los corazones así como que azules. Este pack lo quise hacer en relación a un color cyan, un color así como que azul cielo. Y me gustó, o sea, vean la espada, está muy épica. Luego tenemos el arco, tenemos la caña que está en un azul cyan. Y nada, realmente yo creo que acabé con la revisión del texture pack. Si se están preguntando, porque va a haber mucho despistado que me va a estar preguntando por los comentarios, ¿cómo es que tienes los FPS en Rainbow? ¿O cómo es que tienes los keystrokes? ¿O dale like? ¿O el spinner? Tienen que ver mis videos. O sea, en mis videos anteriores enseño cómo instalarse este pack de mods. Eso fue un comentario así como que un poco de spam por si eres nuevo en el canal y quieres ver cómo es que puse eso en mi interfaz de juego. Pues ve mis videos y sabrás cómo se hace. Pues realmente nada, esto ha sido todo, yo creo, porque no hay mucho que revisar en un texture pack. Así que ahora les mostraré un par de partidas en Build OHC para que vean cómo se ve, para que vean que está jodidamente épico. Y nada, nos vemos hasta el siguiente video. Un saludo y hasta luego.